y dos de los cinco reos que resultaron heridos por quemaduras en el penal de San Pablo ingresaron a emergencias del Hospital Viedma. Su cuadro clínico es delicado por la superficie corporal con heridas de quemaduras. Al momento están siendo estabilizados para luego ser internados en el pabellón de quemados. Ellos primero han sido atendidos en Quillacollo, según el informe, en Quillacollo se les ha estabilizado y posteriormente han venido acá. Dos privados de libertad del penal de San Pablo de Quillacollo, con heridas por quemaduras en gran parte de su cuerpo, llegaron a emergencias del Hospital Viedma. Al momento son estabilizados con la limpieza quirúrgica, posteriormente serán internados. Responden las siguientes a estos nombres: Nico Calle Flavio. Tiene 35 años de edad, con el diagnóstico de quemaduras de 35% en la superficie corporal. El otro es Javier Mamani Felipe, de 20 años de edad, que tiene también quemaduras en el 40% en la superficie corporal, comprometiendo el tórax, abdomen y extremidades superiores e inferiores. El informe no especifica sobre las circunstancias en las que resultaron heridos. Los dos varones al abordaje de los galenos se negaron a hablar.